Entonces vamos a empezar con el primer cartel del día de hoy. Si me pueden hacer favor de proyectar el video, por favor, voy a mencionar. Ah, bueno, sí, es el cartel primero. Guía básica para el mantenimiento preventivo de la torre de enfriamiento para su correcto funcionamiento. Los autores de este trabajo son Ángel Raigosa Trejo, Luis Alberto Parra, Oaxaca, y Alejandra Sánchez Barrera. Si me pueden poner el video, por favor. Hola, buen día. El día de hoy nos Sí. toca exponer guía básica para el mantenimiento preventivo de la torre de enfriamiento para su correcto funcionamiento. Alejandra Sánchez Barrera, Luis Alberto Parra, Oaxaca y un servidor Ángel Regosa Trejo, FES Campo 1. Resumen: el mantenimiento preventivo de las torres de enfriamiento ayuda a mantener funcionando de manera correcta y óptima el equipo y tener una mayor eficiencia en su proceso. Uno de los servicios auxiliares más importantes en la industria es el agua de enfriamiento. Es uno de los medios útiles para la transmisión de grandes cantidades de calor generado en los procesos industriales, siendo este el servicio auxiliar más difundido en la industria. Existen diferentes tipos de torres de enfriamiento, de tipo mecánico, de circulación natural. Estas torres, como cualquier otro equipo, requieren de un mantenimiento preventivo que asegure su correcto funcionamiento. Parte de ese mantenimiento debe ir de la mano con una verificación de su funcionamiento. En muchas ocasiones, el escaso o nulo mantenimiento a las torres de enfriamiento provoca que el tiempo de vida sea corto. Palabras clave: mantenimiento, funcionamiento, rendimiento, limpieza. Objetivo: proponer una guía básica de mantenimiento preventivo a la torre de enfriamiento para su correcto funcionamiento. Introducción: el mantenimiento en cualquier área laboral es muy importante para asegurar que el proceso, equipo, instrumento en cuestión opere de manera correcta, evitando con ello los paros, la pérdida de materiales, tiempo, entregas, servicios, horas hombre. Y lo más importante, la seguridad del personal. Los mantenimientos tienen varios tipos. Los más comunes son preventivos y correctivos, cada uno de ellos con un protocolo de trabajo. Además, actualmente están los predictivos, productivo total, cada uno de ellos con la premisa de mantener funcionando de manera correcta y segura el proceso o sistema y estar atentos a cualquier anomalía. En los procesos industriales, el agua de enfriamiento lo producen las torres de enfriamiento y a pesar de que puede ser un proceso simple, su operación y mantenimiento debe ser muy puntual para evitar cualquier situación, tanto de la calidad del servicio, funcionamiento y lo más importante, la seguridad del personal que está en contacto con el equipo. El sustento de este trabajo es hacer más énfasis en que se debe tener una guía básica para el mantenimiento preventivo de la torre de enfriamiento. Desarrollo del tema. La realización del mantenimiento preventivo de las torres de enfriamiento tiene un enorme impacto en el ahorro energético, pues tener funcionando los equipos limpios y en buen estado ayuda a lograr ese objetivo, ya que las incrustaciones, que aunque pueden verse leves, en un tiempo llegarán a ser de alto impacto, tanto en la eficiencia y eficacia del producto, que en este caso es el agua enfriada, a la temperatura deseada que requiere el proceso. Pero, ¿qué puede pasar si no se le da mantenimiento preventivo a la torre? Baja eficiencia en el enfriamiento durante la transferencia de calor entre el agua y el aire, mayor consumo de energía, contaminación y crecimiento de bacterias que pueden ser dañinas al cuerpo, al contacto humano. Para prevenir estos problemas, se propone la siguiente guía básica de mantenimiento preventivo a la torre de enfriamiento en la tabla 1, además de mostrar la torre en la figura 1 que está instalada en la nave 1000 de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. Aquí entramos la torre, tenemos la parte de enfrente, que es donde se encuentra la parte empacada por dentro del interior de la torre, que es donde el agua cae. En la parte de arriba están las tuberías de alimentación de agua, ¿sí? De vapor. Y en la parte de atrás está el ventilador. Abajo está la bomba. Como ustedes ven, es un equipo, se ve sencillo, pero tiene su alto impacto. Los componentes críticos de la torre de enfriamiento, pues está la bomba, empaque de la torre, ventilador, termómetro, rotámetro y manómetro. Y toda la tubería y accesorios que lleva la torre. Bien, la tabla 1 dice la guía básica de mantenimiento preventivo. Verificar que se mantengan limpios todos los componentes de la torre, eso se frecuencia sería mensual. Monitorear los parámetros eléctricos del motor, del ventilador y la bomba que estén dentro de los valores nominales de su funcionamiento, voltaje y amperaje, semanal. Monitorear la calidad del agua de alimentación de los siguientes parámetros: pH, dureza y conductividad, eso es semanal también. Verificar el nivel de agua en la torre de enfriamiento, eso es diario. Verificar que los manómetros, termómetros y rotámetros funcionen correctamente, mensual. Realizar inspección visual de las válvulas manuales y accesorios mensual.
verificar el correcto estado de las válvulas manuales y accesorios. Esto también es importante, es mensual. Y verificar el correcto estado de los canales de distribución de agua al interior de la torre. Eso es en el empaque. Agradecimientos. Agradecemos el apoyo recibido de la sección de ingeniería química por permitir operar y observar el funcionamiento de la torre de enfriamiento instalada en la 9000 de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán Campo 1 UNAM. Las referencias: Retobontec, Torrabal y Perry. Gracias. Sí, gracias. Está la doctora Gabriela Sánchez Hernández. Si nos puede hacer favor de hacerle sus observaciones y sus comentarios, por favor, doctora. Sí, gracias, maestra Josefina. Gracias, Gaby. Sí. Bueno, como ya han venido diciendo, el título podría ser mejorar, una de las mejoras que se le puede hacer al cartel es reducir el tamaño o la cantidad de palabras, ¿verdad? Porque está largo. Lo mismo pasa con el resumen, se hace un poquito lenta la lectura. Por lo demás, pues están las dos columnas, hay cierta fluidez. Y yo le preguntaría al ingeniero Raigosa, en el caso de la guía, en algunos de los rubros se pueden poner algunos rangos de los parámetros que se deben verificar, ¿verdad? No nada más la frecuencia de revisión, sino a lo mejor para alguien que empieza a revisar este equipo, poder recordarle ahí cuáles son los parámetros, ¿no? ¿Qué rangos son los correctos? Y también si pueden poner un diagrama de flujo que ayude a hacer más visual la guía que están proponiendo. Gracias. Sí, gracias, maestra Gaby. Sí, adelante. ¿Puedo contestar? Sí, doctor o doctora, sí, tiene razón, vamos a corregir. De hecho, la idea es investigar más esta parte, hacer más operaciones, hacer los análisis obviamente del agua y lo que usted platica, y bajo norma obviamente publicar un artículo, porque no hay mucha información sobre el tema de guía de mantenimiento preventivo. Entonces, le agradezco mucho su aportación, lo voy a tomar en cuenta para el siguiente trabajo.